Hace un tiempo están todos hablando de la crianza positiva en distintos medios de comunicación. ¿A partir de qué? A partir de Antonello Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, que a través de las redes sociales hizo una recomendación y contó cómo crían a sus tres pequeños hijos en la familia. Y habló de un libro, Si hay suelo, no hay techo, un libro que es una guía de padres, una guía de acompañamiento a los padres para que los niños tengan una infancia feliz. Y nos interesó conocer un poco más sobre esto. Igual que lo hizo Antonella, igual que lo hicieron un montón de otros padres, queremos saber de qué se trata esto de la crianza positiva. Por eso le invitamos a Lucas Raspal, que es médico psiquiatra, especialista en crianza positiva y autor de este y otros tantos libros, sobre todo pensando en eso, en que nuestros niños tengan una infancia feliz. ¿Cómo estás, Lucas? Un placer. Bueno, un gusto saludarlos, che. Igualmente. Espero que anden bien por allá. No, y a vos, gracias por este ratito. Bueno, estás especializándose hace tiempo vos en crianza positiva y a partir de, vos sabés lo que son los Messi en el mundo, imagínate. Sí. Que te lo voy a decir a vos, vos sos rosarino, sos como ellos. Sí, claro. Bueno, me imagino la repercusión que ha tenido, ¿no? Pero me interesa que nos enseñes un poquito más a los padres a criar nuestros hijos en una infancia feliz, sobre todo eso, feliz y no a los apurones como andamos nosotros. Y bueno, andamos un poquito a las apuradas. El libro propone, a partir de 50 posteos que han sido publicaciones que en algún momento hice, profundizaciones de cada uno de esos temas, porque bien, viste que en Instagram o en redes sociales en general uno escribe 4 o 5 líneas. Sí. Pero debajo de eso hay mucha investigación, hay mucha evidencia científica de cuáles son las prácticas convenientes para el desarrollo de capacidades cognitivas, emocionales y sociales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo conveniente que hagamos mamás y papás? El libro va en ese sentido, entendiendo en primer lugar que todas y todos intentamos siempre hacer lo mejor. No hay una crítica. Hacer lo que podemos. Papás malos, sí, siempre hacemos lo que podemos y lo hacemos, por supuesto, con toda nuestra vocación y el amor del mundo. Pero hoy, quizás a diferencia de hace 20 años atrás, hay faros que iluminan un poco más claro qué cosas sí, qué cosas no. Ahí va el libro. Está bueno escuchar esas recomendaciones, esos consejos que me interesa que nos vayas contando. Yo me parecieron muy, muy ricas algunas, como establecer límites, como reconocer y respetar los roles que cada uno tiene en una familia. Y sobre todo eso que decíamos al comienzo, ¿no? Nosotros llevamos una vida apurada, andamos a mil todo el día, pero no arrastrarlos a ellos en eso, ¿no? En ese ir de un lado al otro, que no lo terminan entendiendo. No lo entienden y la pasan mal. Claro, y nosotros la pasamos mal porque los vamos como tironeando. A veces yo me doy cuenta, bueno, no soy justo la persona con piernas más largas, ¿no? Porque soy bien petizo, pero a veces lo llevo a mi paso caminando. ¿Viste? A un enano yo que también. Tiene 4 años, sí. no tiene sentido. Digo, uno puede detenerse y observar que sus tiempos, sus intereses, sus deseos, sus necesidades son otras que las nuestras. Y si bien es justo, es legítimo que observemos qué necesitamos nosotros, también debemos hacerlo con ello. Entonces, ahí podemos ir encontrando uno de estos faros a los que hacía referencia, caminar un poco más lento, siempre mirar qué están haciendo, respetar aquello que están haciendo, valorar el tiempo de juego, valorar el tiempo de ocio, valorar el aburrimiento. Ay, eso que nos cuesta tanto en este tiempo. Pero viste, el aburrimiento lo hacemos. Y no nos cuesta más a nosotros. Vos fíjate que ellos te dicen, estoy aburrido, porque te lo dicen, y uno desesperadamente, viste, empezás a buscar a ver qué pueden hacer. O le enchufás el celular de una, que es lo más rápido, o empezás desesperadamente, bueno, le invito a un amigo. O sea, no dejamos que se aburran. No, nos desespera más sí, a nosotros, pero creo. En esto que vos observás y que es tal cual lo decís, es una desesperación que pasa primero por nosotros, porque yo tengo 3 chicos, ¿no? Por supuesto que cuando un niño o una niña se aburre, te lo hace saber, entonces viene con la cara larga y se te prende del pantalón y hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces muy rápidamente mamás y papás tienden a servir una pantalla, entonces le ponen el teléfono, la play, la tele, lo que sea, y se apaga el aburrimiento, pero también se apaga la creatividad y se apaga la capacidad para desplegar el juego. Entonces es muy importante que ellos vuelvan a aburrirse, y no lo digo de malo, no lo digo como venganza bueno, de vaya a saber qué tiempo es,
Está bueno que ellos se puedan aburrir y que nosotros, si hace falta, sobre todo al principio, que facilitemos los escenarios para que ellos luego puedan jugar y que miren ese estante que seguro tienen lleno de cosas que nosotros no teníamos y que hagan algo con eso, que jueguen con eso más allá de las pantallas y los dispositivos electrónicos. Y volviendo al tiempo, yo me vuelvo siempre a lo mismo porque me parece que es una de las cosas que más me pasa, el andar apurada todo el día y arrastrarlas a ellas, ¿no? En ese apurón. Levantarlos temprano, rápido para que vayan al colegio, volver, que comamos rápido porque tenemos que ir a otro lado. Bueno, sacate rápido la campera, ponete rápido la campera. Viste que andamos así durante todo el día. Y los tiempos de ellos son muy distintos a los nuestros. Ellos no tienen ni las responsabilidades ni los compromisos y no tienen por qué tenerlos, porque ya llegará su momento, ¿no? Sí, de hecho nosotros sobre nuestras rutinas y nuestras prisas nos quejamos un montón. Todo el día. Qué loco que le estemos regalando eso a ellos en vez de darles la calma que necesitan para poder simplemente hacer lo que hacen o lo que deberían hacer niños y niñas. De hecho, también nosotros les cargamos la agenda de actividades. Eso Sí. no Ay, pasaba antes sí. y sin buscar hacer contrastes, las épocas pasadas eran mejores. No, no va por ahí, estos son los tiempos que nos tocan. Vale a veces observar, parar la pelota, diríamos en términos futbolísticos, y detectar cuántas cosas a veces que tienen en la semana. Tienen mil actividades, es como que nunca tienen ese tiempo para no hacer nada y que a partir de eso hagan algo. Siempre tienen algo y no es lo más conveniente. La Sí. crianza positiva siempre pone el foco en esto, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios, cuáles son los contextos que facilitan el desarrollo de capacidades? La prisa no lo es. Cargarles la agenda no lo No lo es. es. Los gritos no lo son. Las amenazas no lo son. Bueno, desterramos estas prácticas y traemos otras que tienen que ver con la paciencia, con el tiempo compartido, que tienen que ver con el juego, que siempre tienen que ver con los límites, siempre tiene que Los ver con los límites. límites. Acá no hay que confundir la crianza respetuosa o positiva con, ah, ustedes son esos que no le ponen límites. Nada que ver, nada que ver. Quien Ahí no pone límites, descuida. Claro, ahí está lo de respetar los roles, ¿no? Somos Sí, papás claro. y ellos son los hijos. Y por más que nos llevemos hermosos, que los amemos con todo el alma, tenemos lugares distintos en esta familia, tenemos roles distintos. Me gustaría que también nos hables de los berrinches. Hacés siempre hincapié vos en las redes y en tus libros sobre los berrinches. Y lo veo de una manera muy especial a los berrinches, que me gusta porque viste que es una etapa de los chicos que en general todos renegamos. Renegamos y viste y no sabemos qué hacer y nos terminamos enojando y se enojan ellos y más nosotros. Y termina siendo un caos familiar el tema del berrinche. Un caos familiar, sí. Quien esté atravesando, por supuesto, la etapa de su hijo, su hija de 2, 3, 4 años, esto es moneda corriente y hay que entenderlo así. Es un periodo, lo voy a decir bien en criollo, a riesgo de ser impreciso, en el que las áreas cerebrales, sobre todo estas que hacen a la regulación de las emociones, por supuesto que no están desarrolladas. Entonces, frente a una frustración, y esa frustración en general sigue a un límite, vamos a ilustrarlo rápidamente, momento de apagar la tele y nos metemos a bañar, eso es un límite. Bien. Ese límite va seguido por una frustración y la frustración se manifiesta. Cualquier persona, vos también, y yo, cuando nos Sí. frustramos, no sonreímos. Pataleamos a nuestra Claro. manera. A los 3 años, la forma en la que patalea el sistema es con el berrinche, un episodio de mucha desregulación emocional que hace que se sientan mal, verdaderamente ahí se sienten mal. Están No te lo enojados. están haciendo a vos, no te lo están Claro, haciendo, eso es clave, claro. que vos digas, no es que el pibe me toma el tiempo, me saca la ficha, viste que tenemos nosotros los adultos toda Sí. una construcción paranoica, Sí. pareciera que son los seres endemoniados, maquiavélicos, que vienen a darnos vuelta a la Es historia. No, verdad. hacen lo que pueden. Y en ese lo que pueden, necesitan de nosotros mucha sensibilidad para entender qué es lo que le está pasando y cómo lo tengo que acompañar. Entonces quizás lo alzo si me deja, en otros momentos patalea o se pone como resistente, le hablo o le hablo menos, le doy un poco de tiempo, pero no lo mando a la pieza a pensar ni lo dejo tirado ahí como si no me interesara, porque, vuelvo al principio, la está pasando mal y eso es lo que tiene que guiar
nuestra forma de acompañar esa necesidad. Qué interesante es escucharte, Lucas. Estaríamos horas y horas y horas escuchándote. Bueno, estamos justo en el final del programa de hoy, pero quería aunque sea estar un ratito y compartir con vos y que la gente te conozca, los que no lo hacen todavía, que te sigan en las redes. Vamos a compartir tu Instagram, si nos permitís, para que la gente sí, te claro. siga. Ahí das unos consejos lindísimos que realmente suman muchísimo a todas las familias que están mirando el programa ahora. Bueno, has escrito también un montón de libros sobre crianza, así que también invitamos a buscarte, pero tenemos el Instagram de Lucas para compartir. Ahí está, Lucas ahí Raspal, ahí estás, con todos tus consejos. Invito a que la gente navegue por tu Instagram, que lo recorra de un lado al otro, porque Dale. Realmente se aprende mucho y por eso queríamos que formaras parte de Telegrafo Federal en este ratito. Y te agradezco muchísimo el tiempo que te hiciste, Lucas. Te agradezco yo a vos, bueno, a su disposición, ¿eh? En cualquier momento charlamos sobre lo que tengan ganas. Pero va a ser aquí un estamos. Placer, claro que sí, seguramente te vamos a volver a convocar. Te mando un beso. Gracias, un abrazo. Gracias. Chau, chau. Chau.